Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado ganando mucha popularidad en los últimos años, y no es para menos, los jugos verdes. Así que, si eres de esas personas que buscan mejorar su salud, cuidar su cuerpo y darle un impulso a tu energía diaria, este video es para ti. Los jugos verdes no son solo una moda pasajera, se han convertido en un estilo de vida para muchas personas. Pero, ¿por qué? ¿Qué tienen de especial estos jugos? En este video, vamos a explorar los grandes beneficios que ofrecen para tu salud, y lo mejor de todo, cómo pueden hacer que te sientas más vital, más enérgico y lleno de bienestar. Antes de sumergirnos en todos esos beneficios, es importante aclarar qué son exactamente los jugos verdes. Como su nombre indica, están hechos principalmente de vegetales de hojas verdes, aunque muchas personas también les añaden frutas para mejorar su sabor. Ingredientes como espinacas, cal, pepino, apio y perejil son comunes en los jugos verdes, pero también se pueden incluir otras verduras y frutas. La idea es mezclar alimentos ricos en nutrientes para crear una bebida que sea fácil de consumir, y sobre todo, muy nutritiva. Y ahora que ya sabemos lo que son, vamos a desglosar sus principales beneficios. El primero de ellos, y probablemente el más conocido, es que los jugos verdes están llenos de vitaminas y minerales esenciales. Estos jugos son como pequeñas bombas de nutrientes que le dan a tu cuerpo exactamente lo que necesita para funcionar de manera óptima. Uno de los componentes más importantes en los jugos verdes es la clorofila. La clorofila, que le da su color verde a las plantas, tiene propiedades desintoxicantes y antioxidantes. Esto significa que ayuda a tu cuerpo a eliminar toxinas y combatir los radicales libres, que son moléculas que pueden dañar tus células y contribuir al envejecimiento prematuro. Además, la clorofila también ayuda a oxigenar tu sangre, lo que mejora la circulación y da más energía, pero eso no es todo. Los jugos verdes también son una excelente fuente de fibra. Aunque es cierto que al licuar los vegetales se pierde parte de la fibra, sigue siendo un aporte significativo para tu dieta, especialmente si combinas los jugos con alimentos ricos en fibra. La fibra es esencial para mantener tu sistema digestivo saludable y funcionando correctamente. Ayuda a regular el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y contribuye a una mejor absorción de los nutrientes. Ahora que hemos visto los beneficios más evidentes de los jugos verdes, es importante aclarar algunas dudas comunes que suelen surgir cuando se empieza a incluirlos en la rutina diaria. Una de las preguntas más frecuentes es, ¿cuándo es el mejor momento para tomar un jugo verde? La respuesta puede variar según tus objetivos, pero en general, el mejor momento para tomarlo es por la mañana, en ayunas. Al consumirlo a primera hora del día, le das a tu cuerpo un impulso de nutrientes y energía natural que te ayudará a comenzar el día con buen pie. Además, beber jugos verdes en ayunas facilita la absorción de los nutrientes, ya que tu sistema digestivo está más receptivo. Sin embargo, si no puedes tomarlos por la mañana, no te preocupes. Los jugos verdes son beneficiosos en cualquier momento del día. Puedes consumirlos como parte de una comida ligera o como un snack saludable entre comidas lo importante es que los hagas parte de tu rutina de manera constante para aprovechar todos sus beneficios. Otra duda común es si es mejor hacer los jugos en casa o comprarlos ya preparados. Lo ideal siempre será hacerlos en casa. De esta manera, puedes controlar los ingredientes que utilizas y asegurarte de que sean frescos y de buena calidad. Además, muchas versiones comerciales de jugos verdes pueden contener azúcares añadidos u otros ingredientes que no son tan saludables. Si haces tus jugos en casa, puedes personalizarlos según tus gustos y necesidades, y asegurarte de que estás obteniendo todos los beneficios de los vegetales y frutas frescas. Hacer jugos verdes en casa no tiene que ser complicado. Solo necesitas una licuadora o extractor de jugos, y los ingredientes adecuados. Aquí te dejo una receta básica para que puedas comenzar, receta sencilla de jugo verde. Un puñado de espinacas frescas. Un pepino. Dos ramas de apio. Una manzana verde. Jugo de medio limón. Un trocito de jengibre fresco. Agua, según sea necesario. Simplemente mezcla todos los ingredientes en una licuadora hasta obtener una consistencia suave. Si prefieres una textura más líquida, puedes colar el jugo o añadir más agua. Y si te gusta el sabor más dulce, puedes añadir una manzana más o incluso un poco de piña. Es una receta súper versátil. Y hablando de sabores, otra preocupación que a veces surge es si los jugos verdes tienen un buen sabor. Sé que al ver ingredientes como espinacas o apio, puede que pienses que el sabor será muy fuerte o difícil de disfrutar. Pero aquí está la clave, los jugos verdes no tienen que ser aburridos ni difíciles de beber. La combinación de frutas como la manzana, la piña o el limón equilibra perfectamente el sabor de los vegetales y hace que el jugo sea refrescante y delicioso. Con el tiempo, tu paladar se acostumbrará a estos sabores y hasta los llegarás a disfrutar mucho más. Aparte de mejorar la salud general y proporcionar energía, los jugos verdes también pueden ser un excelente complemento para quienes practican deporte. Debido a su alto contenido en vitaminas y minerales, estos jugos ayudan a la recuperación muscular, reducen la inflamación y mejoran el rendimiento físico. Si eres una persona activa o te gusta hacer ejercicio, un jugo verde después de tu rutina de entrenamiento puede ser la bebida perfecta para recuperar fuerzas. Ahora bien, aunque los jugos verdes tienen muchísimos beneficios, es importante que no los veamos como un reemplazo total de las comidas. Incluir jugos verdes en tu dieta es una manera excelente de aumentar tu ingesta de nutrientes, pero no deben sustituir una dieta equilibrada y variada. Los jugos pueden ser un complemento, pero tu cuerpo también necesita proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables que no encontrarás en un solo jugo. Así que lo mejor es combinarlos con una alimentación adecuada. Algo que tampoco podemos pasar por alto es que los jugos verdes son una excelente manera de reducir el desperdicio de alimentos. Muchas veces compramos vegetales y frutas que terminan quedándose en el refrigerador sin ser utilizados. Con los jugos verdes, puedes aprovechar esas verduras que están a punto de ponerse feas o las hojas que no vas a utilizar en otras recetas. De esta forma, no solo cuidas tu salud, sino también contribuyes a reducir el impacto ambiental. Finalmente, quiero hablar un poco sobre la importancia de la consistencia. Incluir un jugo verde de vez en cuando en tu dieta está bien, pero si realmente quieres ver y sentir los beneficios a largo plazo, lo mejor es que lo conviertas en un hábito. No se trata de hacer una desintoxicación de unos días o tomarlo solo cuando te sientas cansado. Los verdaderos beneficios vienen cuando haces de los jugos verdes parte de tu vida diaria. Con el tiempo, empezarás a notar cambios en tu energía, en tu digestión, en tu piel y en general, en cómo te sientes cada día. Así que, para concluir, los jugos verdes son una manera simple, rápida y deliciosa de nutrir tu cuerpo desde adentro. Están llenos de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra que no solo mejoran tu salud física, sino también tu bienestar general. Ya sea que estés buscando más energía, mejorar tu digestión, fortalecer tu sistema inmunológico o simplemente sentirte mejor contigo mismo, los jugos verdes pueden ser ese pequeño cambio que marque la diferencia. Anímate a probar diferentes combinaciones de ingredientes y encuentra las que más te gusten. Recuerda que cuidar tu salud no tiene que ser complicado ni aburrido, y los jugos verdes son una prueba de ello.